Está con nosotros en la revista Eduardo Garcés, gerente distrital de Santa Cruz de Impuestos Nacionales. ¿En qué consiste la rebaja impositiva del 50% a las multas? Muy buenos días. Muy buenos días, Angélica. Bueno, en primer lugar, es muy grato estar en este programa e informar a los contribuyentes todas las políticas impositivas que lleva a cabo la Administración Tributaria. Justamente entre una de ellas para los incentivos impositivos es de que se ha generado una resolución normativa de directorio en la que hace una rebaja importante a las contravenciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, entre ellas podemos ver la no actualización de información proporcionada en el registro del contribuyente, excepto el domicilio fiscal y nuevo representante legal, que anteriormente para personas naturales y empresas unipersonales y sucesiones indivisas era de 250 UFBs, ahora es 150 UFBs. Y para personas jurídicas eran 500 UFBs y ahora para personas jurídicas viene a ser 300 UFBs, ¿no? Esto es para todas las personas que adeuden el territorio nacional. ¿Cómo se hace este trámite para acogerse a este descuento? En realidad, se tienen que apersonar ante la Administración Tributaria para solicitar su liquidación, ¿no? Esto vale la pena recalcar que es para todas aquellas personas naturales o jurídicas que componen este, a nivel nacional, ¿no? ¿A qué sectores beneficia? Porque sabemos que hay gremialistas, comerciantes o empresas privadas también, personas naturales, como nos decía usted. Absolutamente a todos, ¿no? A todos beneficia porque son contravenciones administrativas. Inclusive, otros aspectos que podemos resaltar de esta normativa es que antiguamente existían contravenciones en diferentes aspectos. En algunos de ellos hasta han desaparecido, o sea, se han eliminado del ordenamiento jurídico y ya no son sancionables. ¿De cuántas contravenciones administrativas estamos hablando? ¿Se pueden enumerar? Sí, alrededor de 20 a 25 contravenciones administrativas existen en el ordenamiento jurídico y las que han desaparecido son entre 2 o 3, pero en la mayoría han sido disminuidas. Bien, ¿dónde pueden ir las personas para hacer efectivo este pago? ¿En cuál oficina o se atienden en varias sucursales? En realidad, en todo el departamento, es cada uno donde se encuentra registrado. Por ejemplo, en la gerencia distrital 1, acá en la calle Vallivian. En la gerencia distrital 2, que es en el cuarto anillo Avenida Beni. En la gerencia de Montero, que es en la calle Avaroa, media cuadra de la plaza. Y grandes contribuyentes, que está en la Melchor Pinto. Tomando en cuenta que la rebaja es del 50%, ¿qué incidencia tendrán las recaudaciones a nivel nacional esta medida? En realidad, como le dije anteriormente, son contravenciones administrativas. Esto lo que se ha hecho es un régimen de incentivos para el contribuyente, ¿no? Para que ellos puedan realmente estar tranquilos con referencia a la no entrega de una formalidad que tenía que haber hecho llegar a la Administración Tributaria. No toca el aspecto impositivo, ¿no? Con referencia a una deuda tributaria. Con esta rebaja que va a pagar la gente, ¿ustedes tienen la expectativa de que aumenten las recaudaciones? En realidad, más que recaudaciones, es de que se pongan al día con las deudas que tienen, ¿no? Por contravenciones administrativas. ¿Hasta cuándo tiene plazo la gente para pagar con este beneficio? La RND no determina ningún plazo alguno, ¿no? Es desde el momento de su publicación, que ha sido este domingo pasado, hasta que se emita otra resolución. Hasta nuevo aviso. Exacto. ¿Qué respuesta tiene la Administración de Impuestos a nivel nacional a las otras demandas que realizan? Por ejemplo, los gremialistas que constantemente están saliendo a marchar a las calles para protestar. Bueno, todos esos aspectos se han estado justamente trabajando con esos sectores. Yo creo que hemos tenido muy buenos resultados, se están dando respuesta a sus solicitudes y estamos llegando a un buen puerto. ¿Existe la posibilidad de que se flexibilicen otras normas? En realidad, a partir del 1 de junio de este año, hemos hecho varios regímenes incentivos, por ejemplo, la promulgación del 812, que establece inclusive una tasa de cálculo impositivo fija, ¿no? Como antes se lo realizaba, que era más o menos entre el 9 y 9.2%, ahora es un 4%. También la parte de reducción de sanciones, que ha ido un poco en degradez por el tiempo del 10% y el 5%. ¿Qué responde usted a cierta molestia de algunos usuarios por la notificación tardía que le hacen acerca de los impuestos que debe pagar? En realidad, la notificación tardía que arguyen varias personas
No es tan así porque las resoluciones que emite la administración tributaria son puestas a conocimiento del contribuyente de forma inmediata, ¿no? El problema es con referencia a la liquidación que se emite, ¿no? Dese en cuenta que por lo menos aquí en Santa Cruz tenemos alrededor de 200 mil contribuyentes, ¿no? Y llegar al 100% de ellos en un corto plazo es muy difícil. Entonces, como si tienen programados justamente las fiscalizaciones, van saliendo de acuerdo a lo que se tiene, ¿no? Información importante para el contribuyente. Gracias por estar con nosotros en la revista. Muchas gracias.